Hola, rinconero. Hola, rinconero. Yo soy Ro. Yo soy Jika. Y estamos en cocinando. En rincón de Jika y Ro. Bueno, y antes de empezar con la receta que tenemos hoy, ¿qué tenemos que decirle? Aunque somos muy pesados, pero hay que decirlo. Buenas noches. Bueno, aparte de buenas noches, buenos días, buenas tardes. Felices fiestas, feliz año nuevo. Feliz Semana Santa. Feliz verano. Que se pase por el otro canal. Se pase por el otro canal. ¿Y cuál es el otro canal que nos están diciendo la gente? Lo pondremos que por aquí, es? por aquí lo pondremos. El Rincón de Ro y Jika. Allí vamos a hacer muchas cosas. Tenemos preparado para primero de año, a partir de primero de año. Bueno, después de los Reyes. Cuando YouTube nos dé una alegría. Después de Reyes. Tenemos pensado hacer muchas cosas en aquel canal. Vamos a estar activos tanto en aquel como en este, o al final será aquel solo, dependiendo de cómo se comporte YouTube, ¿no? Nuestro amigo YouTube. Porque es capaz de mandarnos todos los días un correo dándonos los buenos días, pero no nos da lo que queremos. Sí. Eso. ¿Qué tenemos, nanita? Bueno, pues hoy vamos a hacer unas costillas al horno, que ya las enseñamos en la compra, que las teníamos de bajada de precio. Estas costillas pesan 945 gramos. Y la vamos a hacer al horno y os vamos a dar un truquito de para que las costillas, el hueso se separe de la carne. Para que veáis muy importante, bueno, para comérselo, muy importante. Hombre, es que algunas veces se queda pegada y cuesta mucho trabajo. Y te tienes que comer el hueso y todo. Y todo. Y que no es plan de comerse el hueso. Como el hueso no, porque luego a la hora de... Bueno, voy a parar que me lío. Eso sí. Después dice que yo soy muy pesada y sigo para adelante todas las cosas, pero mira que me ha pesado hoy a meter lío. Bueno, pues eso, vamos a empezar con los ingredientes que necesitamos. Está usted perdonado. Para ello necesitamos sal, la sal al gusto, dos cucharaditas de aceite de oliva, dos de vinagre, romero, una cucharadita de romero, una cucharadita de tomillo, una de orégano, un poco de pimienta, como un cuarto cucharada de pimienta, una de ajo, media de comino, y aquí es una mezcla de una cucharadita de pimentón de la Vera, paprika en otro sitio, dulce y media cucharadita de pimentón picante. Todo esto lo vamos a echar aquí en el aceite, todo junto. Al lío, toma. Todo. Sin miedo a nada. Sin miedo a suspender. Todo ahí. Ahí, con alegría. De dos en dos. De tres en tres. ¡Ay, qué alegría! Que tenga que fregar ahora. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Al gusto, la sal al gusto. Ya después iremos probándola de esto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es con una cucharilla, es juntarlo todo, que se haga como una masa. Y ahora lo que hacemos es la costilla, la lavamos muy bien y la ponemos en la fuente donde vayamos a hacerla. Yo la voy a hacer aquí. La voy a poner aquí. Una vez lavada y echaremos esto por todos los lados. Ahora seguimos, voy a lavarle y ahora os sigo contando. Adiós. Bueno, rinconero, ya estamos aquí. ¡Acciones! Como veis, he puesto aquí el costillar. Y ahora lo que vamos a hacer es... Haremos 500 vídeos y se irá adelantando. ¿Veréis cómo no me ha adelantado? ¿Para qué dice que me ha adelantado? Yo escucho el pitillo y ya sé que es. Que tarda después del pitillo. Que sí. Para eso hago yo con la manita strike. Lo que hacemos es que vamos poniéndole a todo el... ¿Cómo nos vamos a poner hoy, rinconera? Si esto sobra. Es para ahora, para esta fecha que viene. Muy bueno. Yo creo que se puede poner como acompañamiento unas patatas fritas o unas patatas al horno. Nosotros le vamos a hacer las patatas al horno. Que como esto lo vamos a tener una hora. Una vez que le pongamos todo esto, lo dejáis si queréis. Contra más tiempo de reposo esté, más coger sabor la carne. O lo lleváis directamente, como yo lo voy a hacer hoy, porque no corre prisa.
De un día para otro sería lo suyo. Pero una vez que eso lo metéis en el horno. Una hora a 220 grados. A la hora apagáis el horno y no abrís la puerta y no de eso. Y no comerlo. Y la dejáis durante 2 o 3 horas dentro del horno sin abrir la puerta del horno. Que ahí es el truco para que salga tienda. Muy bien. La vamos a cubrir con un papel de orillo y vamos a poner fuego arriba y fuego abajo. También que vamos a seguir haciendo esto, poniendo por todos lados. Ahora, después daré la vuelta al costillar y la echaremos también por el otro lado. Vamos a ver los ardores esta noche. Ay, ya, vale. Un arma. Después os veréis las patatas, que también la haremos en otro vídeo. Para que veáis los que no sepáis hacer, cómo hacerlo, que sepáis cómo se hace. ¿Veis? Alrededor la vuelta. Y vamos echando. Para que vaya por todos lados. Podéis hacerlo también con la mano. Para que yo no tengo ganas de mancharme. La verdad que tiene que estar buenísima. Más bueno todavía, tiene que estar esto. Por los lados también le damos. No salpique, señora. Ya tengo el horno precalentándose a 220 grados, como hemos dicho antes. Y ahora eso lo pondré una hora. Lo voy a poner así. ¿Por qué parte te gusta más? Por esta. Calorcita. Ay, rinconeros, qué hambre me está entrando. Con esta que ya me queda menos, que en esta le echamos menos para que hubiera por los dos lados. Por si acaso no había bien para el otro, he ido para allá y ahora me vengo aquí a terminarlo de juntar todo entero. Yo creo que está ya bien restregadito por todo. No queda Anita de algo, no No, te me estoy calles. limpiando las manos, pues ahora seguiré. Te calles, no te calles. Ahora lo que hacemos Tapamos. es cubrirlo bien. Una vez que lo tenemos bien cubierto, lo llevamos al horno, como he dicho. Una hora. Y es una hora, así que ya venimos. Cuando pase la hora, os diremos el siguiente proceso, que son esas 2 o 3 horas en el horno sin abrir el horno para nada. Así que nos vemos cuando abramos el horno para el siguiente paso, después de las Adiós. 3 horas. Adiós. Adiós, caracola. Vamos, Bueno, vamos, rinconero. nenita, vamos. Bueno, ¿dónde quiere que vaya? Estamos tonelados, que nos cuesta arrancar. Qué frío Ya hace hace mucho hoy. frío aquí hoy. Mira, ya han pasado unas 3 horas de que la apagamos. Y mira cómo está. Ya está casi Dios. hecho. Dice, cómeme. Y ahora lo único que voy a hacer es, con la misma salsa que está por aquí abajo, untarle así por arriba. Para darle un poco más de brillito y todo. Y lo voy a meter entre 10, 15 o 20 minutos. Hasta que se dore la parte de arriba un poco. Que primero. La traeremos y nos la comeremos. Al final vamos a hacer unas patatitas fritas. No la vamos a tirar, ¿no? No. Que chica de que quería mejor patatas fritas en vez de las patatas Cada asadas. uno que la haga como le guste. Se puede hacer de las dos maneras. Entonces me lo voy a llevar al horno otra vez. Y eso, lo enseñaremos Mira, ya mira el cuando. juguito que ha echado, ¿eh? Mira, mira. Y ahora lo llevaré allí y os lo enseñaremos ya emplatado. Bueno, Adiós. riconera. Bueno, riconeros, como veis, aquí os he puesto una. ¿Cómo podéis ponerlo? Navidades, todos cortaditos, y podéis poner las patatas en un lado y los tomates en otro. Y cada uno servirse lo que cada uno quiera o en platos individuales. Mirad,
Como ha salido, mira el juguito que tiene. Mira. La criatura está tierna, tierna. Mira lo que os decía de los huesos. Mira. Sacan solo. Salen solo. Ese es el truco que hay que hacer de cuando tú lo haces en el horno, dejarlo 2 o 3 horas en el horno con el horno apagado y después de dorarlo. Y sale así, de tierna y de jugosa. Ah, no. Vamos a comer, ¿no? Que esto se enfría. Ya sabéis que Yika quiere Ya comer sabéis, me rápido. gusta, suscríbete, la campanita, tolón, tolón, tilín, Si acaba tolón. de llegar por casualidad aquí a nuestro canal, Suscríbete, abajo pone ve al suscribirse otro en sitio. rojo, pone suscribirse en rojo, le dais a la campanita, compartir, que nos ayudáis y dar un me gusta Y y pasar por el rincón de Roy Yika. eso es, así que nos Adiós. vamos. Y todo. ¿Y ve? Que ya hemos terminado hace un rato. ¿Hemos terminado? Sí. Vaya tela. Bueno, rinconeros, si queréis ver nuestros dos últimos vídeos, por aquí y por aquí. Y si no estáis suscritos, dadle a nuestra carita que está aquí, pero con cuidadito, ¿eh? Bueno, rinconeros, nos vemos. Hasta luego. Adiós.